No, mi pregunta es la siguiente. Bueno, muchas de tus historias tienen mucho contenido violento y, bueno, parte de la actitud hacia algunos cambios que haces de los de la manera más como tradicional de representar héroes como Batman, lo que hablábamos un poco recién, es esto de volverlos un poco más violentos a sus raíces con esto de las armas. ¿Consideras que siempre es necesario un universo muy caótico y villanos muy malos como para contrarrestar esa violencia y volverla como positiva, o puede funcionar de otra manera? Sure. Yeah, because otherwise they're just these goofy guys wearing these costumes, punching each other and getting back up. I mean, when I use violence, I want it to count. Philosophically, doesn't work for me in a lot of superhero comics. It's the point of the book is to get to the punch. And what does the punch mean? Nothing. Yeah, I mean, it's the violence, I want it to hurt. And that's a lot of the times that's why I work with the artists that I work with because they do good violence. Si ponemos violencia, tiene que doler. Y en gran medida él elige a los dibujantes con ese criterio. Le gustan los dibujantes que dibujan buena violencia. Marcelo es muy macho. It's much more provocative, you know. It takes place off screen a lot of times. Pero en el caso de Eduardo Risso, su violencia está como más. I mean, he's very. Eduardo's much. He's very creative with his violence. Es mucho más creativo con su violencia. La pone casi siempre por afuera de las viñetas. Quiere un poco más. Directing. Es como que está dirigiendo un concierto, ¿no? De violencia. Hola, ¿qué tal? Recién vos decías lo de, por ejemplo, el Joker, que es un personaje donde vos decís que no le encontrás nada bueno y querías que la gente vea eso. Yo quizás noté también, por ejemplo, que Cien Balas es una historia donde es complicado que alguien le tome cariño a algún personaje, dado que la mayoría son bastante hijos de puta. Quizás Johnny Depp le pasa lo mismo. ¿A vos te gusta escribir cómics donde quizás no haya alguien héroe, algún héroe en particular, sino donde todos estén más del lado de la maldad? ¿O preferís escribir un cómic donde haya héroes? I think I understand. I don't need you to like characters that I write, but I need you to find them compelling and want to read them. Él no necesita que a vos te caigan bien los personajes que le escribe. Necesita que te resulten atractivos, que te sientas que te interesen y que los quieras seguir leyendo. I mean, in 100 Bullets, there were a lot of people that really weren't. There were a lot of characters that weren't likable, but I can't think of any character that wasn't compelling. Dice que en Cien Balas hay un montón de personajes que no son gente agradable, pero que no se le ocurre un solo personaje que no sea atractivo, interesante. I mean, in that storyline in New Orleans with the two those hillbillies throwing the bear traps Dice que todo ese guión en New Orleans. Con los dos hillbillies que se tiran trampas de oso el uno al otro. They were bad men, but goddamn, when those bear traps were flying, they were compelling. Eran dos tipos de mierda, pero déjame de joder, cuando empiezan a volar con una trampa de oso de un lado al otro, era muy atractivo, muy interesante. Bueno, esto ha sido todo. ¿Sí? No tenemos más tiempo. No? I could do this all night, man.
Hey, Brian. This better be a good question because it's the last one. What was that? Okay. Oh, you want to ask about Spaceman? Okay. No sabemos nada de Spaceman, más que transcurre en el espacio y es sobre un hombre. Decinos algo más. I can tell you that it's coming out in 2011. Nos puede contar que va a salir en 2011. Hundred Bullets team. Que es todo el mismo equipo que 100 balas. We're all getting back together. Se vuelven a juntar todos. It's called Spaceman.